La expresión de nuestros gustos la hacemos con comportamientos que buscamos repetir, porque nos provocan diferentes grados de placer. Gustos por la comida, por la ropa, por ciertas actividades, personas u objetos. Todo gusto, o preferencia o afición constituye a que estemos bien con nosotros mismos, porque refleja y apoya nuestra personalidad. En la sexualidad erótica también tenemos gustos que nos aumentan el placer o nos dan satisfacción sexual. Tocamos, escuchamos, olfateamos, miramos y hasta compartimos. Cuando estas conductas eróticas relacionadas con algún gusto, preferencia o afición se salen de control para calmar la ansiedad, la tensión o se realizan compulsivamente, si se deja de trabajar, si ya no hay dominio sobre la voluntad provocando malestares significativos y si existe un deterioro social, laboral que afecta otras áreas de la vida, entonces podremos decir que existe un problema. En esta emisión, adicciones sexuales, ¿existen? ¿Cuántas y cuáles son? ¿Es correcto denominar de esta manera estas conductas? ¿Cómo es su ciclo? Acompáñanos. Será un gusto contar con tu presencia. Adicción sexual, yo entiendo, es que es una degradación del hombre que tiene, es degradante, tiene malos pensamientos y está enfermo. Entiendo cuando una persona es demasiado activa en su vida sexual. Una persona que de plano no controla sus instintos y pues lo único que piensa es tener sexo. Adicción a sentir rico, al orgasmo. Una dependencia incontrolable que va más allá de lo que la relación, lo que la conciencia puede mandar sobre el cuerpo. Lo que podría hacer es atacar a alguna víctima o pensar, estar pensando en la víctima y no sé, llegar a un punto en que la puede llegar hasta secuestrar, yo creo. Yo creo que satisfacerse todo el tiempo puede empezar por personas adultas, puede terminar hasta con animales, niños. Yo creo que ya se hace una enfermedad. Se comporta compulsivamente, no mide las consecuencias de lo que de tus actos por cumplir esas necesidades. No conozco a alguien hasta el momento. Pues no sabría definirte si es adicción sexual, supongo que la mayoría de mis compañeros son en cierta forma. Supongo que es debido a que el sexo masculino pues es un poco más cercano a lo que es estar en reproducción constante. Sí, conozco a varias personas, amigas, y por lo general es la típica que sale y busca tener intimidad con quien sea y ahora sí que no importa el género, sí está canijo pues. Creo que sí es cosa de voluntad, como la mayoría de las adicciones, ¿no? No. Yo creo que no. Yo creo que sí, puede ser tratada y incluso una vez fue un grupo de doble A, algo así le llaman. Y sí, me dijeron que puede ser tratada de... Tratábamos varios temas y salió ese justamente. Y dijeron que sí puede ser tratada. Pues yo creo que lo relacionado a la sexualidad puede ayudarte tanto como un médico ginecólogo, a tanto como un psicólogo, psiquiatra, no sé. Psicólogo, tal vez algún doctor experto en, no sé, la onda hormonal, sexólogos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sexólogo Existo. Mi nombre es Verónica Alcaraz y le doy la más cordial bienvenida. Hoy que vamos a hablar un tema que para muchos es referente a cosas que a alguien le ha pasado. ¿Adicciones sexuales existen? Para eso tenemos a la doctora Laura Flores, como siempre, que nos va a explicar toda esta situación. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Vero. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues, doctora, nosotros, bueno, yo en la introducción mencionaba esto de ¿verdad existen las adicciones sexuales como tal?
Se les ha llamado así. Quiero decirte que, bueno, últimamente, estamos hablando de las últimas décadas, se ha empezado a estudiar, desde que la sexología se forma como ciencia y ya se profesionaliza, se han empezado a estudiar las conductas sexuales de una forma muy específica. Una de las formas de estudiar las conductas sexuales tienen que ver con cuáles se salen de control. Entonces, hay conductas que se salen del control de la persona y que básicamente estamos hablando de dos tipos de conductas. Esto se le ha llamado tradicionalmente, bueno, a través de la historia hemos conocido que se mencionan ninfomanía, satiriasis, a veces le han dicho promiscuidad a cierto tipo de conductas, erotomanía, que tiene que ver con erotismo, donjuanismo, por ejemplo, uh-huh, adicción sexual, hipersexualidad, obsesión sexual, compulsión sexual, bueno, un montón de nombres, ¿no? Entonces, la sexología se ha dedicado en los últimos 10 años a buscar y a hacer un conjunto de todo esto para unificar criterios y entonces decir, bueno, le vamos a llamar adicción, ¿cómo le vamos a llamar? Por ahí tenemos dos gráficas que me gustaría que viéramos y vemos la primera. Ajá. Para ver este tipo de conductas sexuales, Vero. Ay. Las conductas sexuales impulsivo-compulsivas, que se llaman parafílicas, son conductas que generalmente no son aceptadas por la sociedad. Y entonces ahí vemos el fetichismo transvestista, que es que un hombre se vista de mujer, el fetichismo como tal, la zoofilia, o sea, estamos viendo todas esas conductas que estamos leyendo ahí, son conductas no aceptadas por la sociedad, se salen de lo esperado, de las normas morales. Tenemos una segunda gráfica que me gustaría ver, en donde hablamos de las conductas no parafílicas, porque estas son parafílicas. La siguiente, vamos a ver las no parafílicas y vamos a fijarnos que estas conductas por sí solas sí son aceptadas por la sociedad, nada más que aquí están expresadas de una forma intensa. Lo que tiene que ver, por ejemplo, las vamos ahí viendo, ¿no? Con tener múltiples parejas, por ejemplo, es aceptado que se tenga una pareja, pero no múltiple. Múltiples relaciones con una sola pareja, el exceso, considerado como exceso de relaciones sexuales. La masturbación compulsiva es una conducta, la masturbación aceptada socialmente, pero no en una forma muy repetitiva o muy intensa, ¿no? La obsesión con una sola persona, una obsesión amorosa o erótica con una sola persona, el uso compulsivo de internet con fines sexuales, la pornografía también en exceso. Entonces vemos cómo estamos dividiéndolo en dos grandes grupos: las parafílicas, conductas no aceptadas por la sociedad; las no parafílicas, sí aceptadas por la sociedad, pero en este caso no en la frecuencia en la que se hacen. Eso es, a estas segundas, las no parafílicas, es a lo que se le ha llamado adicción sexual, que hoy se está proponiendo llamarle hipersexualidad, o sea, como una sexualidad exacerbada, ¿no? Intensa, recurrente, no aceptada por la sociedad, la expresión de esta forma. De esta forma, esta conducta. De esta conducta. Pues bueno, me quedo ahí, doctora, el tema se está poniendo interesante, nosotros vamos a ir a una pausa, así que acompáñenos y regresamos. Estamos hablando de las adicciones sexuales, ¿existen?